Sean ustedes bienvenidos a esta televisión en la que tenemos un proyecto de procurar llevarles a ustedes mucha información y como yo siempre les digo, y si también conseguimos formación en el aspecto sanitario, estaremos haciendo lo que queríamos hacer, ¿no? Traemos a los mejores especialistas. A veces no es fácil porque tenemos que llegar a esta parte de nuestra isla aquí, a la zona sur, pero afortunadamente lo estamos consiguiendo. Hoy vamos a hablar pues, con una persona con mucha formación, vamos a hablar de dermatología, vamos a aprender desde una visión, desde el especialista, de cómo debemos de cuidar uno de los órganos, el órgano más extenso de nuestro organismo, que es la piel, ¿verdad? Y tenemos con nosotros a don Jaime Vilar Alejo, que aparte de ser dermatólogo y trabajar como médico adjunto, como especialista adjunto en el servicio del Hospital de Gran Canaria Dr. Negrín, también es el jefe de servicio de una clínica, de un hospital, del Hospital San Roque de Las Palmas, un hospital muy importante que afortunadamente está ahí y está haciendo una labor importante. Doctor Vilar, buenos días. Buenos días, muchas gracias. ¿Cómo está usted? Muchas gracias, estupendo. Gracias por invitarme, es un placer estar aquí. Sabemos que usted está muy ocupado, tiene siempre mucho trabajo, afortunadamente, ¿no? Porque los tiempos que están son los que hay, ¿no? Afortunadamente, trabajamos mucho tanto en el Hospital Negrín como en el Hospital de San Roque de Las Palmas. Tenemos una consulta con un volumen de pacientes interesante. E intentamos, pues, como siempre, resolver lo máximo posible los problemas de los pacientes, ¿no? A mí me gustaría, va a hablar más el doctor Vilar, que es el que tiene que hablar y el que tienen ustedes que escuchar. Hay una cosa que se llama, lo voy a dejar claro para que él nos lo explique, que es la vía MIR, ¿no? La vía MIR, ustedes me la han oído decir a mí muchísimas veces, porque además es un RGR mío, ¿no? La importancia de acudir a verdaderos especialistas que estén bien formados. Nosotros tenemos unos médicos muy bien formados en España y la vía MIR, a mí me gustaría que una vez más el doctor Vilar me lo aclarara. ¿Qué significa eso? Usted es médico y además, a través de una vía, consigue una especialidad. Sí, efectivamente. Bueno, yo creo que es importante para la población, para el que no lo sepa, ¿no? La licenciatura en medicina y cirugía, lo único que te da actualmente es la posibilidad de ser un licenciado. Licenciado es un título superior universitario que te permite opositar o hacer cualquier tipo de trabajo para la administración pública. Pero hoy en día, la licenciatura en medicina y cirugía no nos permitiría trabajar de médicos en la medicina pública. Para eso tenemos que especializarnos en una especialidad. Y para eso existe la vía MIR. España es un país que en los años 70-80 creó este sistema para, primero, tener una formación de calidad y, segundo, ser una formación en la que todo alumno que acabase la carrera de medicina pudiera acceder de una forma común a todos sin que hubiese ningún privilegio para ningún estudiante, ¿no? Eso es muy importante y, de hecho, las plazas que se van escogiendo en la vía MIR, que es para poder después hacer la especialidad, se escogen por número o por nota, por valor de los estudiantes, ¿no? Una vez que escoges la plaza que quieres hacer y que tu número te ha permitido hacer, tienes que pasar un proceso de formación. Ese proceso de formación lo realizas adscrito a un hospital público, que normalmente es universitario, y eso puede llevar entre 4 y 5 años, aunque probablemente en el futuro va a prolongarse ese tiempo. Y durante todo ese tiempo, aunque cobras un sueldo no demasiado grande, pero sí es verdad que estás formándote con compañeros que tienen muchos años de experiencia. Y esa formación es la que te va a permitir en el futuro poder desarrollar un trabajo de calidad para atender a los pacientes de la mejor manera posible. Eso, obviamente, si no existe ese periodo formativo, no es posible. Tú acabarías la licenciatura en medicina e irías directamente a atender pacientes sin una formación adecuada, porque la carrera te forma de una forma académica, pero no te permite tener la suficiente experiencia ni responsabilidad para manejar pacientes en situaciones complejas, que eso sí te lo da la especialidad, en este caso, la vía MIR, que es tan famosa y tan hablada en nuestro país, ¿no? Vamos a ver, a mí me gustaría, antes de entrar en dermatología, no se preocupen ustedes, vamos a hablar, tenemos tiempo. Yo veo que hay mucha medicina estética de la que se habla en la actualidad. Yo creo que usted me lo aclare como dermatólogo. El dermatólogo es el que trata todo lo que se refiere a la piel, ¿no? A la estética, ¿o no? O el médico estético, el dermatólogo, el dermatólogo hace estética, me lo aclara usted esto, para yo de alguna forma saber dónde ando y seguramente las personas que le están escuchando. Bien. Es una pregunta interesante. Si yo fuera un paciente y no conociera lo que conozco, lógicamente en primer lugar estaría confuso por tanta información que surge desde la sociedad normal, tanto desde las consultas de médicos como las consultas de dermatología, cirugía estética, cirugía plástica, incluso hablando con algunos compañeros y con personas ya no dedicadas al mundo de la medicina, hasta de sitios estéticos como peluquerías, etcétera. Vamos a ver. Si yo, con lo que sé ahora, tuviese un problema de piel o cualquier circunstancia en mi piel que quisiera mejorar, me gustaría ir a la persona que más sabe de piel. Y, lógicamente, simplemente por la formación que tiene, la persona o el especialista médico que más sabe de piel es el dermatólogo. Porque la especialidad en dermatología es la especialidad en dermatología, que es la especialidad que estudia la piel médico-quirúrgica, es decir, tanto las afecciones de la piel médicas como cualquier
afectación que necesitara una cirugía, y venereología, es decir, que también somos especialistas en enfermedades de transmisión sexual. Dicho esto, si tengo un problema de piel, a mí me gustaría ir a un dermatólogo. Hay veces que no tenemos un problema de piel, sino que queremos mejorar nuestro aspecto. Y eso no significa tener una enfermedad, pero sí tener algo en el que nuestro, pues nuestro gusto, desearíamos mejorar cierta parte de nuestro cuerpo, de nuestra cara o de nuestra piel. En ese caso, el programa de formación de dermatología médico-quirúrgica y venereología incluye un programa de formación en dermatología cosmética. Y eso está incluido en los 4 años de formación de los especialistas en dermatología. Obviamente, si yo quisiera tratarme algo que tengo en mi piel y quisiera mejorar alguna cosa, me gustaría ir a un especialista que esté bien formado en lo que voy a hacer, en lo que voy a pedirle a ese especialista. Y en este caso yo creo que el dermatólogo es el papel fundamental en el manejo, por lo menos inicial, de todas estas patologías o deseos de bienestar que pueden tener los pacientes. Dicho esto, muchas personas verán en las calles consultas de medicina estética. Eso. Los médicos estéticos son licenciados en medicina y cirugía, pero no han realizado una formación específica que esté contemplada en la vía nacional de formación, que es la vía MIR. Es decir, el médico estético no figura como especialidad en los programas de formaciones nacionales. Para ser médico estético, son compañeros que han hecho la licenciatura en medicina y cirugía y que han decidido realizar ese trabajo. Y lo adquieren la formación pues, mediante cursos, mediante estar un tiempo con otro compañero que les va enseñando, pero no es una formación reglada como implica la vía MIR. Con lo cual, yo siempre preferiré ser tratado por un compañero, por un médico que tenga una formación que yo me asegura que el Sistema Nacional de Salud está detrás de esa formación, que no de un compañero que la formación ha sido un poco autónoma y que no ha tenido unos estándares que calibren realmente esa formación cuando se dedica después a realizar un tratamiento con ese tiempo que ha estado formándose, ¿no? Bien. Ha nombrado usted, yo además sé que es así, el tema de peluquerías y demás. Ahí también se hace medicina estética y hay médicos en las peluquerías. Yo es que no lo sé, de verdad que me quedo sorprendido. Sí, bueno, por desgracia... ¿Se puede dar ese caso? Sí, de hecho, bueno, yo creo que todos conocemos un caso que hubo hace algunos años, 10, 12 años, de una peluquera, no recuerdo exactamente su nombre, pero que ponía productos de implantación, productos de relleno en zonas de la cara y cuerpo de algunos pacientes que al final tuvieron problemas severos y esa señora parece que, recuerdo que fue condenada incluso, ¿no?, en un juicio, ¿no? Parece que cada vez más se está viendo que en centros de estéticas pueden ser peluquerías, pueden ser centros donde se hacen tratamientos de belleza, de alguna forma por llamarlos, solicitan la incorporación de algún médico para realizar tratamientos cosméticos en algún día de la semana. Lo que es importante reseñar es que esos centros son centros que están abiertos como centros de peluquería o de belleza, no son centros de médicos, con lo cual cualquier problema que puedan tener los pacientes en esos centros no van a estar cubiertos por las condiciones normales que obligan la administración a una consulta médica. Entonces, de alguna forma podemos decir que si algún médico, algún compañero nuestro realiza un tratamiento en un centro de belleza o peluquería, desde luego su seguro médico, etcétera, no lo va a cubrir en esas condiciones. Eso es una cosa importante, ¿no? Doctor Vilar, vamos a una cosa. Yo todavía no me voy a salir de aquí, lo siento, todavía no me voy a salir de aquí. Me han salido dos preguntas de lo que usted acaba de decir. Como la primera que le tengo que hacer, y además creo que es más cercana a lo que usted ha dicho, ¿por qué tenemos ese comportamiento? ¿Por qué los seres humanos tenemos una tendencia a hacer las cosas mal? Porque ustedes son muy caros, los dermatólogos son muy caros, y entonces las personas cuando van a la peluquería le ofrecen algo que a lo mejor es mucho más barato, y dicen, pues me lo hago aquí, que al final, y esa persona, la que lo ofrece, tiene la capacidad de convencer a la otra que está dispuesto a pagar menos. Puede ser porque la gente no esté bien informada de que acudir a un dermatólogo, que es la persona, como usted ha dicho, y que yo lo sé además, adecuada para lo que se refiere al tema de la piel, consideran que es muy caro, que es menos accesible. ¿Puede estar pasando eso? Yo, honestamente, creo que en absoluto creo que seamos más caros que ningún otro profesional. ¿Pero puedes tener esa percepción lo las que personas? Sí, puede tener esa percepción, y lo que sí probablemente existe es una falta de información. Probablemente, y esto seguramente es achacable a nosotros como colectivo, como especialistas en dermatología, no haber comunicado bien. No hemos informado adecuadamente de nuestra formación y de las capacidades que tenemos de cara a la población. Y la población puede haber recibido una información y por eso a lo mejor incluso han surgido muchas consultas de medicina estética, porque probablemente los dermatólogos no hemos adquirido exactamente ese papel en la sociedad y no hemos sabido explicar a la sociedad las cosas que hacemos aparte de la dermatología hospitalaria puramente dicha.
Yo creo que con la información simplemente cualquier paciente puede llegar a la conclusión de que es mucho más seguro pues acudir a un dermatólogo para realizar distintos tratamientos. Sentido común. Y respecto a los precios, nosotros realizamos tratamientos cosméticos en los hospitales, en la consulta del Hospital de San Roque de Las Palmas, y en absoluto, valorando los precios que hay en otras consultas médicas, somos más caros ni mucho menos que otros compañeros, en absoluto. Muy bien, yo no voy a decir los precios ahora, pero en un momento dado, algún día me atrevería hasta decirlos para que vean ustedes que lo correcto es hacer las cosas bien. Yo siempre les digo que hay que acudir al médico de familia y que les oriente, pero a mí me da mucho miedo. Las peluquerías para cortarse el pelo, para ponerse alguna cosita puntual y nada más. Todo respecto a los médicos tienen que ir a especialistas. Por tanto, la siguiente pregunta, como consecuencia de lo que usted dijo, lo primero en la piel y en cualquier órgano, porque la piel es un órgano Efectivamente. y es un órgano sensible además también. Efectivamente, es el órgano más importante, más grande del cuerpo, con lo cual es desde luego, es un órgano que tenemos que cuidar igual que cuidamos el resto del cuerpo, Vale, específicamente. por tanto, lo primero, eso se lo he dicho a muchos compañeros suyos, cada vez que tengo la posibilidad de entrevistarlo, lo primero es diagnosticar qué está pasando ahí, qué es Efectivamente. lo que hay ahí. Efectivamente. El valor añadido que tiene cualquier dermatólogo respecto a cualquier profesional que se dedique a la medicina, ya sean cirujanos, médicos estéticos, médicos de familia en este caso, aunque por supuesto el primer paso debe ser siempre acudir al médico de familia, pero el valor añadido del dermatólogo es que en cualquier momento cuando el dermatólogo está hablando con el paciente y está valorando al paciente, es capaz de hacer un diagnóstico inicial de cualquier lesión que pueda ser maligna. Sin ir más lejos, este es un ejemplo. Simplemente un ejemplo puede ser cómico. El otro día estaba en la piscina con mis hijas y el señor de al lado que me pedía la sombrilla para cuando yo me fuera a dejarle la sombrilla a él tenía tres carcinomas acelulares en la espalda. Y eran de tamaño curioso, eran de tamaño grande. Entonces, cuando le ¿Y usted dejé por la qué sabe que sombrilla, tenía? Porque lo vio usted. porque me pidió la sombrilla y al darse la vuelta me quedé mirando y dije, upa, ya tres carcinomas que tiene. Y fue así simplemente, fue en cuestión de 5 segundos. ¿Y Entonces, eso lo ve usted así? ¿Lo sí, diagnostica claro. así? Entonces, a eso me refiero. Entonces, cuando le dejé la sombrilla, le dije, mire, perdone, usted no crea que soy un loco, que estoy aquí hablando, pero si quiere le digo, soy dermatólogo, trabajo en tal sitio y que sepa que esas lesiones que tiene son carcinomas y debería usted ir a su médico de cabecera para que lo mande al dermatólogo para que lo traten, porque si lo deja evolucionar, pues el tratamiento va a ser más peligroso. Y eso fue así. A eso me refiero cuando quiero explicarles que cuando alguien habla con un dermatólogo, la información es inmediata. El dermatólogo con solo ver la piel del enfermo es capaz de saber en el 99% de los casos si son lesiones malignas, benignas, si puede ser un problema para el paciente y además a mayores puede ser un tratamiento cosmético si es preciso. Con lo cual, como bien decías tú, lo primero es diagnosticar. Entonces, para lo primero, el diagnóstico en el dermatólogo es muy sencillo, solo hay que acudir y el dermatólogo va a intentar decirte si tienes lesiones buenas, malas o si debes hacer alguna cosa más, ¿no? Bien, no me salgo de aquí todavía. No se preocupe que podemos hablar de algunas patologías, pero me está gustando esto tanto que hoy estamos aprendiendo otras cosas. Ya lo sabíamos, pero hoy la estamos recalcando, la estamos matizando. Vamos a ver. ¿Qué pasa con el tema esto de los láseres? Yo, por donde voy, veo pancartas, letreros, depílese a no sé cuánto, más barato, no sé cuánto y tal. A mí me preocupa mucho porque no es lo mismo depilar de una forma que de otra. No es lo mismo que depile un médico que va a diagnosticar esa piel, va a ver lo que va a hacer, que depile otra persona que no tiene conocimiento. ¿Qué hay en este mundo A también ver, que han visto muchas perras todo el mundo? efectivamente, yo creo que tocas un tema realmente importante. Es decir, los láseres son unos aparatos, unos mecanismos, ¿no? Que tienen un funcionamiento y que en manos inadecuadas pueden llegar a ser peligrosos para el paciente. Hablando en concretamente del láser depilación, efectivamente cada vez hay más proliferación de centros donde ofrecen tratamientos de láser depilación a precios que son, bueno, casi menos que comprarse el bocadillo de por la mañana con el. Disculpe una cosa, porque aquí también tiene mucho que ver los propios fabricantes, que sacan cada vez láseres más baratos, que yo de verdad tengo mis dudas Claro, realmente. pero el problema es que esos láseres no son los láseres que realmente depilan. Es decir, cuando un centro de estética compra un láser o una máquina de luz de fotodepilación de un precio muy bajo, sabemos que el resultado depilatorio va a ser bastante inferior a un láser normal. Disculpe, vamos a ver, esa persona primero le hacen, se llama rasur, o sea, lo que hacen es, los afeitan, vamos. Claro, es decir, Y luego le dan el láser, ¿la la quiere decir? técnica para depilar a un paciente es que el pelo que quiera depilarse tenga que ser un pelo fuerte, un pelo potente. Es decir, no puede ser un vello finito, tiene que ser pelo de verdad, pelo pues como el de la barba de los chicos Sí. aproximadamente. Para eso, el paciente debe tener pelo en suficiente cantidad y, a ser posible, debe tener un fototipo, es decir, debe tener una piel clara. Tener una piel clara, no puede tener una piel morena ni estar moreno del sol y tener un pelo con suficiente fortaleza para poder ser reconocido por el láser. Porque el láser lo que hace, el láser de depilación, que puede ser de diodo, alejandrita, que son los láseres probablemente más potentes. Hay muchos centros de depilación que tienen láser de fotodepilación, por ejemplo, cuya intensidad es muy baja y entonces
Yo me encuentro pacientes que acuden a nuestra consulta a depilarse después de 20, 25 sesiones en otros centros, cuando lo normal con un láser de potencia, por ejemplo, como el de diodo, que es el que usamos nosotros, o el Q-switch, el neodimio jack, perdón, que es el que usamos en Lira, pues con 3, 4 sesiones podrías estar depilado. Entonces, lo primero, cuando alguien va a gastarse el dinero en hacerse un proceso depilatorio, es informarse. Porque si sabemos que cada sesión de láser debe esperar unos 2 meses por el periodo de vida del folículo piloso, debe esperar 2 meses entre sesiones, y usted se va a dar 20 sesiones, hablamos de 5 o 6 años de su vida, y eso no tiene sentido para depilarse. Lo normal es depilarse en el menor tiempo posible, con el menor coste posible. Y a veces esos tratamientos que cuestan, por decir una cosa, 30 euros la sesión o 15 euros la sesión, va a darse 25 o 30 sesiones, mientras que con un láser de verdad, un láser de diodo, a lo mejor en 4 sesiones usted ya está depilado. Y hablamos de no tener pelo en 8 meses, o de hacerse 30 sesiones, que pueden ser 6 años de su vida, y seguir teniendo el mismo pelo después de las 30 sesiones. Entonces, yo creo que eso es importante, que los pacientes tengan esa información, porque si no, el paciente no tiene la culpa. El paciente va a la información que le llega por la vista o por los oídos y cree que esa información es tan veraz como él lo haría probablemente en sus condiciones naturales, y por eso va allí. Y eso en ocasiones da lugar a muchos problemas. Otro problema asociado con los láseres y la depilación, y termino con este tema, No se preocupe. es que los pacientes tienen que tener muy claro cuáles son las condiciones de depilación, porque no es el primer ni será el último paciente, por desgracia, que llega después a nuestra consulta con quemaduras por el láser. ¿Por qué? Pues porque es muy importante explicar a los pacientes qué tipo de pelo se puede depilar, qué problemas tiene ese paciente en su piel, valorar exactamente la piel del paciente, la forma mejor de depilarlos, cuantificar las intensidades, dependiendo del fototipo del paciente y el tipo de pelo, y hacer un seguimiento del mismo. Y todo eso en un centro donde se maneje con un dermatólogo el centro dermatológico, y donde haya técnicos o médicos especializados en hacer el tratamiento con láser, va a ser mucho menos frecuente que en un centro donde a lo mejor la persona que le va a depilar ha utilizado una vez, dos veces, tres veces el láser en su vida, ¿no? ¿Usted cree que el tema de la crisis económica, estoy casi seguro que todo esto ha afectado de forma que, primero, se hace un marketing hoy muy agresivo? Ese marketing lo que hace es, bueno, que sitios con máquinas de dudosa eficacia y personas que no saben, pues estén haciendo su agosto realmente también. Sí, yo Yo creo creo que que esto es sí. un proceso, ¿no?, que se ha producido. Efectivamente, yo creo que esto es uno de los pequeños defectos que tiene una sociedad en la que vivimos, en el que lógicamente una sociedad de libre comercio, en el que cada vez pues hay más información y la sociedad tiene acceso a más anuncios y más capacidad para hacer cosas que tienen que ver con, bueno, pues con el embellecimiento y con el gasto económico de cada uno, ¿no? Esos son procesos normales, pero sería importante, por nuestra parte, informar, y por la parte que le toca a la administración, pues legislar. Es decir, sí es importante que los pacientes estén seguros y las personas estén seguros en los procedimientos que desean realizar. Igual que dices que hay muchos centros que proliferan ofertando ciertos tratamientos, también es verdad que muchos de esos centros en poco tiempo van cerrando, y eso no tiene más que ver Sí. los pacientes, mientras que las consultas de médicos especialistas en dermatología, que no vivimos de que el paciente se haga la depilación o no, pues realmente permanecen y siempre dan la oferta de poder realizar esos tratamientos de una forma segura. ¿En qué sentido? Yo siempre le digo a los pacientes, yo no quiero tener un paciente depilándose más de 4 o 5 sesiones, porque no quiero verlo, quiero que se quede sin pelo, que esté estupendo y que se vaya a hacer la actividad que quiera hacer. Mientras que los centros de depilación viven de tener ese paciente yendo ahí una vez cada 2 meses durante 5 años. Viven de eso. Nosotros no. Yo, si veo un paciente a depilarse, yo considero un fracaso que el paciente no se depile las menos sesiones posibles. ¿Por qué? Pues porque el paciente estará contento, yo estaré encantado, y si querrá enviar a otro paciente, pues lo enviará. Pero realmente no vivimos de que el paciente se depile o no, y por eso es importante que nuestra única intención es, por supuesto, que el paciente obtenga el resultado que espera, y con el menos, o si es posible, con ningún efecto adverso asociado, claro. He escrito aquí una palabra, según estaba escuchando al doctor Vilar, que pone honestidad. Y le voy a poner un ejemplo yo a usted. Además, dentro de poco tengo que traer un psiquiatra por aquí. Usted dirá, ¿y qué tiene que ver la dermatología con la psiquiatría? Recuerdo haber hablado con un. Es que en la psiquiatría suele pasar mucho también eso, ¿no? De que un paciente lo puede tener un psiquiatra o un psicólogo durante 2 años, 3 años. Lo primero es diagnosticar, decirle al paciente qué es lo que le pasa y luego tratarlo dentro de lo posible, darle una solución lo antes posible. Eso es lo que buscamos todos. Por eso, cuando usted acaba de decir, hacer una depilación, una persona, y quiero que se me entienda, no es lo mismo, decía el doctor Marañón, que no había enfermos, sino enfermedades, y es cierto, o sea, todos llevamos un tiempo, un proceso distintos a otros. Pero lo cierto es que tenemos que dar una solución lo antes posible a las personas, porque van el dinero, la angustia, muchísimas cosas. Por eso, cuando yo lo he dicho, le he escuchado a usted decir, yo lo que quiero es dar una solución a un paciente lo antes posible. Claro. Es lo correcto, porque además es la mejor forma
de que quien actúa de esa forma, con esa honestidad, tiene la consulta más llena, porque las personas se lo dicen a otros, es que nos estamos equivocando permanentemente con este tema. Bueno, hay una de las patologías, yo no sé si es patología, me lo dirá usted, que va en aumento y que nos preocupa mucho, son las arrugas y las manchas en la cara. Y como estoy hablando de láseres, ¿los tratan ustedes con esta forma? ¿Tienen solución de verdad? Porque mire, nos venden una cantidad de fotingues, de cremas y de historias que yo no me creo absolutamente nada de esos productos, de que quiten las manchas. Bueno, efectivamente, donde vivimos en Las Palmas de Gran Canaria, es una zona donde tenemos una exposición solar alta, una cantidad de horas de sol durante el año muy intensa, y sabemos que los procesos que más producen fotoenvejecimiento cutáneo son, por un lado, el sol y, por otro lado, el uso del hábito tabáquico, ¿no? Inicialmente. Sí. Entonces, el sol es verdad que nosotros donde vivimos, pues nos obliga a tener ciertos cuidados en nuestra cara, porque si no, poco a poco va a ir produciendo manchas en nuestra piel por la exposición crónica prolongada, manchas en pacientes de piel clara. Otros pacientes, que son otras manchas un poco distintas, pero son manchas oscuras, aparecen en mujeres más jóvenes que tienen que ver con trastornos hormonales o con anticonceptivos o con embarazos, que son manchas más de tipo hormonal. Y otra cosa de las que produce el sol de fotoenvejecimiento son las pequeñas arrugas. Inicialmente pueden ser arrugas de expresión en pacientes más jóvenes que utilizan con poca frecuencia gafas de sol y que poco a poco van arrugando al ir haciendo gestos para poder acomodarse a la visión cuando hace mucho sol, y finalmente esas arrugas que inicialmente son de expresión se van comportando como arrugas ya fijas, arrugas estables, que tenemos que hacer otros tratamientos. ¿Se pueden tratar? Efectivamente se puede tratar. Yo siempre, es como las cicatrices, siempre le digo a los pacientes, cuando me preguntan si podemos tratar una cicatriz que está irregular, hipertrófica, que lo ideal, yo le digo, mira, lo mejor de una cicatriz es no tenerla. Pero si hay que tratarla, obviamente vamos a tratarla de la mejor forma posible. Pues las manchas serían lo mismo. Lo mejor de las manchas sería no tener manchas. Ahora, si las... ¿Y cómo se...? Perdona, claro, hay una respuesta. ¿Cómo no se tienen manchas? Pues desde hábitos tempranos, desde la juventud, acostumbrarse a usar fotoprotector solar a diario en toda la cara. Factores protectores del 50 o más, siempre comprados obviamente en farmacias, que son productos que están testados, y acostumbrarse a utilizarlos todos los días por las mañanas, porque las manchas en la cara se producen por la exposición solar, la radiación ultravioleta, pero no solo la que viene del sol, también la que viene de los fluorescentes, la que viene de las luces, la que viene de muchos sitios. Entonces es que es importante cubrirse la piel, protegerse la piel, más donde vivimos, todos los días por las mañanas, desde edades tempranas de la vida. Después, arrugas iniciales, arrugas en la piel, arrugas de expresión, pues lógicamente, cuando tenemos las primeras arrugas de expresión, lo ideal sería tratarlas de una forma que esas arrugas no vayan a más. ¿Y qué tratamientos hay para tratar las arrugas de expresión y evitar que esas arrugas se conviertan en arrugas estables? Pues hoy en día tenemos la toxina botulínica, que es un fármaco fantástico, que prácticamente no tiene efectos adversos y que el único inconveniente que tiene es que hay que repetirlo de vez en cuando. Pero lo cierto es que los resultados que dan son excepcionales para tratar las arrugas de expresión faciales, ¿no? Y respecto a las arrugas profundas, arrugas ya de un paciente con edad más avanzada, pues lo que muchas veces aparecen por signos de fotoenvejecimiento y por signos un poquito de descolgamiento facial. ¿Eso cómo se trata? Pues hay muchas maneras, ¿no? Nosotros en la consulta solemos utilizar tratamientos ya de implantes, de rellenos, que mejoran un poquito el estado de las arrugas profundas, pero por supuesto, dependiendo de cada paciente y valorando cada situación, es posible hacer desde cirugía o tratamientos con vitaminas, hidratación de la piel con mesoterapia. Hay muchas cosas que son posibles de hacer, pero lógicamente hay que valorar cada paciente para ver en cada caso concreto cuál sería la mejor forma de tratamiento para cada uno, individualizando el tratamiento. Disculpe la pregunta directa a usted mismo. ¿Usted se pone protector solar todos los días? Trato de... Honestamente, no. Pero trato de ponérmelo casi todos los días. Sí me obligo a ponerme protector solar cuando voy a hacer deporte, todos los días antes de ir a hacer deporte. Los fines de semana prácticamente siempre, el viernes, el sábado y el domingo, me pongo protector solar. Entre semana, cuando voy a trabajar, cuando me paso la mayor parte del tiempo... ¿En el hospital? Primero en el hospital, claro. Y después en la consulta del Hospital de San Roque de Las Palmas, la verdad es que no me suelo poner. Aunque, insisto, sí suelo hidratar la piel, ¿de acuerdo? Aunque no use protector solar, porque lo cierto es que no solo hay que proteger la piel, también hay que hidratarla, ¿no? Y en esas ocasiones sí suelo hidratar la piel, pues por las noches, a veces cuando llegas a casa después de todo el día trabajando, sí hidrato la piel. El otro día venía hacia la televisión, le hago esa pregunta, y veía, porque esta zona, aquí el sol, o sea, yo vengo ahora de Las Palmas y les puedo asegurar que tenemos la panza de burro allí, o sea, se notaba hasta fresquito, por la zona, yo recogí al doctor en el Negrín, nos vinimos para abajo, y estaba por aquella zona, y lo comenté, digo, oye, qué fresquito hace, está muy agradable. Pero mire, usted viene con chaqueta y corbata, yo vengo con el polo porque sabía que aquí iba a haber mucho sol. Y lo importante es lo que diga el doctor, no cómo venga yo vestido. Bueno, esto es una cosa que yo voy a sacar para salvar los muebles, ¿no? Pero lo cierto, lo que quiero preguntarle es, venía aquí yo a Arguineguín la semana pasada y veía una señora con un carrito y con un niño.
y el niño venía con una camisita de estas de tiras y demás, y el sol dando cascando aquí. ¿Había que haberle puesto protector solar a ese niño? Yo creo que es fundamental. O sea, permanentemente, ya que está siempre en la calle cuando para sale. Para empezar, los niños menores de un año no deberían estar expuestos al sol en ningún momento. Es decir, hasta que cumplan 12 meses de vida, no deberían estar expuestos al sol. Y posteriormente, después de los 12 meses de vida, se pueden exponer al sol, pero siempre con medidas de protección solar. O sea, la superficie cutánea del niño no puede sufrir quemaduras y su piel es muy, muy sensible a las posibles quemaduras, con lo cual ese niño debe estar principalmente cubierto con ropa, ¿vale? Cubierto con ropa. Y las zonas que quedan fotoexpuestas, que pueden ser las manos o la cara, incluso las zonas del pelo, hay que ponerles protector solar cuando van a salir a la calle, y más en una zona como Narguineguín, donde la exposición solar diaria es permanente, efectivamente, ¿no? Por eso de lo que dicen ustedes los dermatólogos, y me gusta mucho escucharlo, y es verdad, la piel tiene memoria. Sí, efectivamente. De hecho, cuando hablamos de cáncer de piel, que es un tema efectivamente muy importante y que está más de prevalencia últimamente porque hemos hecho una campaña de euromelanoma en el último mes, uno de los problemas principales del cáncer de piel es la exposición solar que vas adquiriendo durante toda tu vida. No la que tuviste las últimas 2 semanas, sino la que has tenido desde que eres un niño, porque esa piel se va afectando de forma progresiva, de forma continua. Los tipos de cáncer de piel más frecuentes, que podríamos llamarlo carcinoma vasocelular y epidermoides, son cánceres de piel que se van adquiriendo con la exposición solar mantenida a lo largo de toda una vida. O sea que desde que somos pequeños, lo que hagamos con el sol va a tener repercusión en el futuro. Y por otro lado, y es más importante aún que esto, los melanomas se ha demostrado que aparecen más frecuentemente en adultos que tuvieron quemaduras cuando eran niños en el sol. Con lo cual es muy importante, porque el melanoma hablamos de un tipo de cáncer de piel que realmente acorta la vida de los pacientes, es decir, tiene mortalidad asociada. Y se ha demostrado en grupos que los pacientes que fueron niños y tuvieron quemaduras solares inadecuadas cuando eran pequeños, tienen mayor riesgo de desarrollar un melanoma cuando son adultos. Por lo tanto, yo creo que los cuidados solares es importante tenerlos, no solo desde el punto de vista cosmético, como hablamos anteriormente, sino sobre todo desde el punto de vista de la salud, porque en el futuro puede darnos problemas serios. Ahora vamos a hablar de una de las patologías, yo creo que es una patología, lo dirá el doctor, muy interesante, que es el acné. ¿Qué pasa con el acné? ¿Tiene solución? También nos hablan de muchas cremas, hacemos un montón de disparates, muchísimas de las veces las propias personas que tienen ese acné o unos granitos en la cara, y hay una forma de tratarlo de forma correcta, y lo vamos a hablar con el dermatólogo. Vamos a ir a publicidad, les quiero decir que estamos hablando con don Jaime Vilar, Alejo, que es dermatólogo, que trabaja en el Hospital Universitario de Alcalá de Tornegrín en el servicio de dermatología, pero que es jefe de servicio de este hospital que yo resalto mucho porque además creo que hace una labor importante, que es el Hospital San Roque, en este caso en el que se encuentra en Las Palmas de Gran Canaria, que es un anexo también del Hospital de Melonera. Nos vamos a ir un momento a publicidad. A la vuelta vamos a hablar del acné y de algunas patologías que trata el dermatólogo desde un punto de vista siguiendo el método científico, como no podía ser de otra forma. Volvemos enseguida.